vez muy brevemente por encima mi último libro que se llama Modelos y Enlaces para el Pensamiento Matemático, es uno de los que está aquí metido. Para el Pensamiento Matemático, estos son libros que voy a dejar aquí para la biblioteca, para mirar los Modelos y Enlaces para el Pensamiento Matemático. Es la continuación de una línea de historia y filosofía de la matemática que hemos desarrollado con Alejandro desde hace mucho tiempo. En particular en el 2018, Alejandro me invitó aquí a dictar un cursillo sobre Alexander Grothendieck, el gran matemático franco-alemán, uno de los grandes mentes del siglo XX, probablemente el matemático más importante del siglo XX. En ese momento dedicamos un buen tiempo a seguir esa obra de Grothendieck y de ahí salió este mamotreto, Alexander Grothendieck, una guía a la obra de Grothendieck, la primera guía a la obra de Grothendieck en cualquier idioma, no se le escribió en inglés, ni en francés, ni en alemán, incluso, curiosamente, se escribió en español por casualidades de la vida. Ya está, sigue siendo la única guía general de la obra de Grothendieck hasta el momento, ahí lo tendrán en la biblioteca si la quieren revisar. Esto que voy a presentar acá entonces, Modelos y Enlaces para el Pensamiento Matemático, es una línea, es un libro dentro de esa línea de filosofía de la matemática que ha estado muy ligada aquí a Román y a Alejandro. Entonces, el esquema de mi presentación. Voy a presentar algo. Este es un libro dentro con un montón de ejemplos y a veces publicaciones. Y voy a tratar de presentarlo de la manera más sencilla posible si soy capaz. Es solo cuatro ideas importantes en el libro. Y esas cuatro ideas provienen todas de grandes construcciones matemáticas que se han hecho desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Voy a presentar muy brevemente esas cuatro grandes construcciones matemáticas y aprovechando esas grandes construcciones matemáticas voy a presentar, eso sí, de manera personal, una visión del pensamiento matemático utilizando esas cuatro grandes ideas. Entonces, la primera son las superficies de Riemann, 1850, Bernard Riemann, su tesis doctoral. La segunda son los haces, Jean Leray en los campos de concentración francesa en la Segunda Guerra Mundial. La tercera son los topos, por Alexander Grothendieck, una de las construcciones más importantes de mediados del siglo XX y probablemente una de las más impresionantes desde el punto de vista de la extensión del espacio y de sus consecuencias. Ya mencionaré brevemente algunas de esas enormes consecuencias que han tenido los topos. Y la cuarta son unos modelos de Kripke por el jovencísimo Saul Kripke, el lógico analítico que inventó sus modelos de Kripke cuando estaba en el bachillerato. Son unas ideas absolutamente fantásticas, muy sencillas, pero muy potentes. Entonces, utilizando haces, modelos de Kripke, superficies de Riemann y topos, puedo presentar unas ideas muy sencillas acerca de lo que debería ser entender el pensamiento matemático. Partiendo de una constatación básica y fundamental, el pensamiento matemático es complejo. El pensamiento matemático no se puede reducir a mera técnica, o a mero cálculo, o a mero lenguaje. Es algo muchísimo más complejo, donde son importantísimas las ideas vagas, las intuiciones, las vaguedades, los errores. Todo eso es fundamental en el pensamiento matemático y no lo podemos reducir. Entonces, en contra de una tendencia muy fuerte a lo largo del siglo XX, particularmente filosofía analítica anglosajona, que intentó reducir la matemática a juegos de lenguaje, ese tipo de cosas, ese tipo de reducciones no tienen nada que ver con la matemática en verdad. Eso es una lucha constante contra eso desde hace muchos años, en muchas líneas distintas en distintos países del mundo. Hemos intentado presentar la matemática en su complejidad, no reducir la matemática. Entonces, para no reducir la matemática hay que entenderla como un pensamiento general, complejo, que tiene
conexiones profundas con la cultura, pero que tiene conexiones profundas con la imaginación, con el ir y venir entre la precisión y el error, con una lucha constante de estratificaciones de niveles en el entendimiento. Aplanar la matemática es un error gigantesco, y gracias a eso es que generalmente la gente ve las matemáticas, porque la ven como algo absolutamente irrisorio, técnico, sin ningún interés fundamental para el entendimiento humano. Pensamos todo lo contrario. Pensamos que la matemática es una de las grandes invenciones de la humanidad y que para ello necesita una manera compleja de presentarse. Entonces, la primera idea que voy a presentar, pues ahí está el resumen de mi libro, después lo miraremos. La primera idea corresponde a la noción de as. ¿Qué es un as? Un as es sencillamente eso que ven en la pantalla. Es la construcción más sencilla posible, inventada a mediados del siglo XX, para conectar de manera técnica precisa lo local y lo global. ¿Cómo pasar de lo local a lo global? ¿Cómo pegar adecuadamente lo local para llegar a lo global? Eso es lo que produce un as. Un as son sencillamente entonces dos espacios topológicos, un espacio alto y un espacio bajo. El espacio alto se proyecta sobre el espacio bajo, de tal manera que el espacio bajo se repita por capas en el espacio superior. Eso es sencillamente un as. Dos espacios topológicos, una proyección entre ellos, y sobre cada punto del espacio base se toman sus preimágenes, eso es la fibra, y sobre cada vecindad del espacio bajo se toman sus preimágenes, esas son las secciones. Eso es todo. Una no es nada más ni nada menos que dos espacios topológicos, uno global, otro local, el global proyectado sobre el local desplegado sobre el global, de tal manera que haya suficientes fibras y secciones entre los grupos. ¿Por dónde están los ases? Por todos lados de la matemática. No hay un solo espacio de la matemática donde no haya ases, geometría diferencial, variable compleja, topología, lógica, álgebra, por todos lados están los ases. Aquí en México, extrañamente, no sé por qué cuál es la razón, los han llamado gavillas, tal vez porque la primera introducción del término en México estuvo más ligado a alguien que tenía como una imaginación ligada al campo, los haces son como fibras, haces de trigo de alguna manera, gavillas de trigo, y creo que en México se ha utilizado sistemáticamente la palabra gavilla, pero en América Latina y en España se usa as, entonces voy a utilizar as como la palabra estándar universal, que viene de Feso en francés, que son los que lo inventan, y de Sheep en inglés, donde se ha popularizado todas las Sheeps. Eso es un as. Entonces, un as es sencillamente pensar lo local y lo global proyectando lo uno sobre lo otro, o plegar y desplegar el conocimiento. Es como queremos de alguna manera presentar la idea de que la matemática no es plana, sino una cosa movimentada, vertical, con un montón de ires y venires, pues la noción de as resulta ser bastante natural. No es nada extraño pensar en ella. En contra del plano, ires y venires, secciones, fibras, recortes, todo eso tiene que ver con la matemática. Entonces, esa es una construcción técnica que funciona muy bien en topología y en muchos lados, en lógica particularmente también. Entonces, lo que planteé es generalizar esta situación al pensamiento matemático. Entender el pensamiento matemático como un despliegue de la técnica en el plano base, en el plano base, abajo. Abajo están las técnicas, las definiciones, los teoremas, los ejemplos, las técnicas, lo que usualmente nos enseñan como matemáticos. Podemos pasar toda la carrera, toda la vida, haciendo puras definiciones, teoremas, ejemplos, y muy rara vez, dependiendo del profesor, ojalá tengan algún buen profesor, les enseñan las ideas que están detrás de las definiciones, de los teoremas, de los ejemplos. Pero esas son fundamentales. Sin esas ideas, sin esas imaginaciones vagas, sin esos errores, sin ese palpar las cosas de manera indefinida,
no se puede entender la regla de definición. Hay que ir y venir entre lo que es vago, en un espacio general, arriba, donde están las ideas, los métodos, las nociones, que se proyectan sobre las técnicas. Entonces, reducir, que es lo que usualmente se hace, reducir la matemática, ese plano de abajo técnico, es lo que hace que la gente odie las matemáticas, con buena razón, porque se convierte en un puro cálculo sin mucho interés, mientras que el pensamiento matemático es algo muchísimo más complejo, donde las ideas se encarnan en las técnicas y las técnicas se despliegan en las ideas. Hay un ir y venir permanente entre técnica e idea. Abajo llamaríamos el espacio básico de la matemática técnica y arriba el espacio básico de la filosofía de la matemática, o mejor, sería mejor llamarlo crítica matemática. Sobre eso he estado trabajando entre los últimos tiempos y acabo de terminar un libro que se llama Crítica Matemática, pero eso es otro cuento. Hay un ir y venir general entre lo que es pensamiento complejo arriba y reducción del pensamiento a definiciones teoremáticas. Esa es la primera idea básica. Entonces, para entender el pensamiento de la matemática, lo desplegamos. Lo desplegamos en múltiples niveles y nos preguntamos cómo van y vienen los objetos sobre esos distintos niveles. Entonces, esta primera idea de entender el pensamiento matemático como un as complejo, tiene un defecto importante, que es que está fijo. El pensamiento está ahí fijo. No se está mostrando su evolución. Estamos mirando las cosas como fijas en el tiempo, como determinadas en un ideal temporal absoluto, y en realidad las matemáticas no funcionan así, particularmente la escuela de García Diego en México, y la importancia de la historia de las matemáticas, imprescindible. Uno no puede entender matemáticas si no hace historia de las matemáticas. Es totalmente imposible. Las matemáticas tienen una evolución, una sed, un enriquecerse que son fundamentales. Entonces ahí, en ese momento, es clave la historia. Este primer esbozo de las no está mostrando historia por ningún lado. Está quieto. Entonces hay que luchar contra este primer esbozo de México. Entonces, la primera lucha es introducir los modelos de Crick. Kripke inventó entonces, a Kripke, jovencísimo, a los 18 años, inventó estos modelitos extremadamente sencillos y tontos, y gracias a ellos extremadamente profundos. Grothendieck decía muy a menudo, con toda la razón, que la matemática es importante y profunda cuando es sencilla. Si es demasiado complicada y tuvo que demostrar un teorema a lo largo de 200 páginas, tal vez no sea tan importante. Tal vez no es tan importante entonces la prueba del teorema de Fermat. Lo que es importante son otras cosas que están dentro de la prueba del teorema de Fermat. Los modelos de Crick entonces fueron inventados por el joven americano para producir modelos de lógicas alternativas. Este de aquí es el modelo para la lógica intuicionista, en el cual se desarrolla en el tiempo la lógica. Y las datas lógicas, los valores de verdad van dependiendo del movimiento en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en estos modelos de Crick, la doble negación no resulta ser el sí, sino es un denso en el futuro muy interesante. Aparece una topología natural asociada al modelo. O también inventó modelos de Crick para las lógicas modales donde se podía regresar al pasado. En el modelo intuicionista solo se puede ir hacia el futuro, pero en la lógica de modelos se podría regresar hacia el pasado. Podemos combinar estos modelitos con la primera idea inicial, que fue introducir el as para entender el pensamiento matemático. De esta manera. En la mitad, aquí por ejemplo, acá, tienen el primer modelito que propuse. Abajo las técnicas y los teoremas, abajo las ideas, proyecciones, ires y venires entre ellas, cómo se conectan o se desconectan entre ellas. A veces es muy importante que estén desconectadas. Pero
movamos ahora ese modelo, movamos ese modelo, de tal manera que tengamos aquí distintas etapas del modelo que no solamente tienen unas secciones internas, sino que tienen también secciones externas ligadas al movimiento de la historia. Entonces uno puede transitar hacia el futuro o puede mirar cuáles son las obstrucciones que sucedieron hacia el pasado también. Con ello entonces introducimos un modelo un poco más sofisticado, haces sobre modelos de crimen. Los haces están acá, estos son los haces internos, pero cada uno de ellos se sitúa encima de un momento de la historia. La historia va moviéndose, tenemos gracias a ello una topología, la topología del orden de la historia, y tenemos un modelo de haces sobre modelos de crimen que permite que en el primer nivel, acá, en este primer nivel, nos permite entender los fenómenos, el estudio de los fenómenos matemáticos, cómo se conectan los distintos fenómenos matemáticos. En un segundo nivel, los fenómenos matemáticos que viven en cada una de estas secciones son luego conectados sobre el movimiento de la historia. Entonces tenemos una fenomenología histórica. Ya solo con estas dos ideas muy sencillas, ya hemos avanzado bastante en 10 minutos. Entonces, son ideas muy sencillas, repito, y volveremos sobre ellos, sobre sus preguntas más adelante si lo desean. La primera idea fundamental es que el pensamiento matemático es complejo, necesita estratificaciones, despliegues, no puede arrasarse en un solo nivel. Segunda idea básica, esa idea fundamental de las distintas estratificaciones se transforma en el tiempo. Y al transformarse en el tiempo van cambiando los distintos haces intermedios. Bien, entonces aquí tenemos haces sobre modelos de crimen. Ahora vamos a expandir un poco más esta idea siguiendo la que es tal vez, insisto, una de las más fuertes construcciones conceptuales, matemáticas, técnicas, culturales de la matemática en el siglo XX, que son los topos de Grothendieck. Grothendieck, que inventó sus topos en los años 60 para generalizar la noción de espacio topológico mucho más allá de la usual. La noción de topológico usual, el espacio topológico usual está dada por conjuntos de abiertos que se conectan entre sí de alguna manera. Grothendieck pensaba en la alternativa con un conjuntista. Por un lado está la teoría de conjuntos, analítica, dividiendo los objetos en sus elementos. Otra es la teoría de categorías relacional sintética, donde los objetos son conectados entre sí gracias a propiedades externas de los objetos. Una es interna, la otra es externa. Entonces, los topos de Grothendieck son generalizaciones de los espacios topológicos en el ámbito de la teoría de categorías. En teoría de categorías uno puede definir de manera muy, muy sencilla, lo podemos hacer en dos minutos después, qué es una topología de Grothendieck. Una topología de Grothendieck es básicamente lo mismo que una topología conjuntista usual, sino que expresada gracias a través de flechas, con cubrimientos de flechas, la identidad es un cubrimiento, cubrimientos de cubrimientos es cubrimientos, y se jala un cubrimiento detrás es un cubrimiento, eso es una topología Grothendieck. Muy sencillas ideas. Una topología Grothendieck es básicamente, entonces, un concepto sintético de topología. Y Grothendieck pensó, tomemos ahora sobre un espacio topológico, no solamente un haz fijo, como acá, sería un haz fijo. Este es un haz fijo sobre un espacio topológico base. Si entramos todos los haces posibles sobre el espacio topológico base, todos los imaginables sobre el espacio topológico base. En este caso, eso se llama en categoría, es un sitio. Un sitio es un espacio topológico desde el punto de vista de la teoría sintética de categorías. Entonces, tomamos todos los haces sobre un sitio. ¿Eso qué nos da? Eso nos da un objeto nuevo, enteramente nuevo, que se llama un topos de Grothendieck. Un topos de Grothendieck es esta idea increíblemente sencilla, una vez más, pero de una potencia inimaginable. Entonces,
cojan un sitio, que es la generalización de espacio topológico en teoría de categorías, tomen ya no solo un haz, sino todos los haces posibles, y consideren el espacio de todos los haces posibles. Eso es un topo de orden. ¿Qué resulta? Resulta que en la estructura superior hay muchísima más información que en la estructura inferior. El espacio topológico de base tenía ciertas propiedades, el espacio topológico, el topo de orden construido sobre el sitio de base, tiene una estructura muchísimo más potente, tiene todos los límites imaginables, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de categorías, tiene exponenciales, tiene un montón de escalas, tiene una lógica muy, muy profunda. La lógica de los topos de Grotten cubre todos los casos conocidos de lógicas alternativas y cubre, está empezando a cubrir desde hace una quincena de años, gracias a los trabajos de Olivia Caramelo, la teoría de modelos. Clásica contemporánea. Es realmente una construcción fabulosa, pero ese no fue el objetivo de Grothendieck. El objetivo de Grothendieck, con sus topos de Grothendieck, fue resolver el problema más importante de la matemática de mediados del siglo XX, que eran las conjeturas de Bayes. Son unas conjeturas muy precisas, podemos hablar de ellas luego si les interesa, sobre teoría geográfica de números, que generalizaban ciertas propiedades de que había descubierto Riemann en la teoría analítica de números. Esas conjeturas de Bayes eran unas conjeturas muy precisas acerca del comportamiento de ciertas funciones trascendentes en teoría algebraica de números. Y Grothendieck entonces inventó un gigantesco aparataje, que son los topos de Grothendieck, que luego aplicó a ese pequeño problema y resolvió de una manera absolutamente sorprendente e increíble las conjeturas de Bayes. Ese fue el gran avance, digamos, técnico de la construcción de los topos de Grothendieck a mediados del siglo XX, pero sus consecuencias han sido muchísimo mayores. Gracias a los topos de Grothendieck, luego se generalizaron los topos de Grothendieck y se inventaron los topos elementales de Lovier, con los cuales Lovier logró mostrar que se podría reconstruir de múltiples maneras muy interesantes la matemática moderna, en particular una geometría diferencial categórica extremadamente interesante realizada en topos, y muchas, muchas otras aplicaciones. Hasta hoy en día, probablemente el momento más interesante hoy en día, probablemente para ustedes jóvenes, es lo que ha intentado Alain Cohn en la última decena de años, que es tratar de construir, ya lo construyó de hecho, construyó un topos muy sofisticado, muy fino, con el cual Alain Cohn ha estado muy, muy cerca, no lo ha logrado, pero ha estado muy, muy cerca de mostrar la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann es sin duda el problema más importante de la desde hace 100 años. Los topos de Grothendieck no solo resolvieron el problema más importante técnico de la teoría algebraica de números en medio del siglo XX, sino ha estado muy, muy cerca, y hay buenas chances de que eso suceda, de que resuelva el teorema más importante de la teoría analítica de números. Es una construcción muy potente, muy profunda, y con enormes aplicaciones por todos lados. Grothendieck, este señor, monstruo matemático. Los topos es un pedacito de una obra gigantesca. Grothendieck publicó, que sepamos, una quincena de miles de páginas y dejó inéditas una treintena de miles de páginas que están en los archivos en este momento de la Biblioteca Nacional de Francia. Son uno de los grandes tesoros para las generaciones futuras. El estudio de los manuscritos de Grothendieck va a ser una de las grandes tareas de las próximas generaciones. Entonces, volviendo a los topos, la idea de topos es lo más sencillo, imaginable, posible de generalización de espacio topológico, con consecuencias absolutamente inesperadas y sorprendentes en números, en geometría diferencial, en lógica, en cualquier campo que ustedes vean. Entonces, mi idea fue retomar esta idea de topos y ampliarla a la situación en la que veníamos. La situación en la que veníamos era esta. Habíamos mirado solamente este pedazo primero, el haz en sí, fijado idealmente, luego distintos haces conectados entre sí, arriba de alguna manera tipos y subtipos debajo. ¿Por qué no pensar en ir más allá? Tomar todos los tipos en su conjunto. ¿Qué
es tomar todos los tipos en su conjunto, lo sabemos desde mucho tiempo, desde la filosofía griega, mirar en un arquetipo. Hay universales que se proyectan sobre los particulares. Hay conceptos globales y universales que explican qué es lo que está pasando en la particularidad. La particularidad usualmente es algo incomprensible para nuestros ojos. Nuestros ojos están ciegos. Miramos pedacitos de lo particular y no entendemos absolutamente nada de lo que pasa en lo particular. Hay barreras que nos separan permanentemente. ¿Cómo escapar de eso? La idea de orden es muy sencilla y muy potente. Escapemos de lo particular hacia lo abstracto general, lo universal, porque allá hay conexiones que acá no vemos. Acá están totalmente perdidas. Allá hay conexiones y proyectamos esa continuidad global sobre las discontinuidades locales. Hay arquetipos universales. Eso es fantástico, muy, muy interesante para nuestra época. Porque si ustedes han seguido las discusiones filosóficas, según parece, según dirían los postmodernos, los universales murieron. La matemática dice exactamente lo contrario. Los universales están más vivos que nunca, sino que son universales no fijos, ideales, sino universales relativos, que se mueven y que luego dan lugar a esas estructuras universales que se proyectan sobre las bases. Entonces, eso tiene sentido y eso es lo que logra un topos. Un topos lo que logra es, en esa estructura universal general, encontrar los arquetipos que se proyectan sobre los distintos tipos. Eso es lo que propongo entonces en el tercer nivel. Una vez vimos que el pensamiento matemático necesitaba jerarquías y estratificaciones, que necesitábamos moverlos, variaciones, tenemos que darnos cuenta que después de la variación está la invarianza. ¿Cuáles son las invarianzas importantes que permanecen en los modelos? Esas invarianzas son los arquetipos. Y esas invarianzas arquetípicas viven en el topos, cuando conecta todos los distintos axes, cuando conecta todos los distintos puntos de vista. Todo esto tiene muchísimas consecuencias para la crítica de la cultura en general. Por supuesto, por ahora la crítica de la cultura no sabe nada de esto, pero en algún momento sería muy, muy interesante, porque esto permite introducir algo que ha sido fundamental en el siglo XX, que es la importancia del punto de vista, la diferenciación de las distintas perspectivas, pero esto va más allá. Permite la diferenciación y luego busca la integración entre las distintas perspectivas. No se queda en la aceptación de la diferencia. Lucha sistemática contra la aceptación de la diferencia. Hay algo más allá. Hay algo que nuestros ojos no vemos, diría tal cosa. Gran cineasta ruso. Nuestros ojos son ciegos. La realidad es muchísimo más compleja. Y esa realidad mucho más compleja está conseguida gracias a un vaivén entre lo general y lo particular, entre lo continuo y lo discontinuo, etc. Cosas que son muy naturales para nosotros los matemáticos, pero que normalmente no son naturales para los críticos de la cultura o para los conocedores de las ciencias sociales, etc. Nosotros tenemos mucho que enseñar en ciencias sociales, en historia, en muchos lados. Es nuestra tarea hacerlo. No es fácil, pero es nuestra tarea hacerlo. Hay que guiar de alguna manera el gran descalabro cultural en el cual estamos. Entonces, este es un tercer nivel, donde se conectan los arquetipos, los tipos, los subtipos, los movimientos históricos, la riqueza interna de las matemáticas y todas sus fluctuaciones históricas externas. Ese es el modelo, digamos, básico que saco para el pensamiento matemático y que permite capturar la mayoría de las ideas matemáticas que se han dado sobre una matemática compleja y rica, por ejemplo, pensando en los grandes maestros, en Poincaré, la invención matemática de Poincaré. Probablemente el texto más importante nunca escrito sobre el pensamiento matemático, 15 páginas espectaculares a no perder, la invención matemática de 1908 Poincaré. En ese texto Poincaré explica de manera muy profunda cómo la matemática requiere zonas oscuras y zonas limpias. Ambas cosas son fundamentales, requiere el error, requiere la prueba.
No podemos quedarnos solo en la prueba o solo en el error. La riqueza de la matemática vive en ese constante vaivén, en esa complejidad profunda de las cosas. Este modelo captura esas ideas, pero de una manera geométrica un poco más sistemática. Explica cuáles son los puntos sencillos, muy muy sencillos, que debemos manejar, que son entonces la complejificación, la dinamización y luego la arquetipación. Todo eso vive conjunto en este pequeño modelo matemático, entonces, sobre las matemáticas, utilizando ideas esencialmente geométricas. Haces modelos de criptógrafos. Un nivel adicional que he estado trabajando y que queda explícito en este libro es utilizar las superficies de Riemann para coger este modelo y hacerlo explotar sobre la cultura. Recuerdo que hay una superficie de Riemann. Esta es una de las invenciones matemáticas más bellas de la historia también. De una sencillez absolutamente asombrosa. El problema de Riemann es tan sencillo como sorprendente y bella su respuesta. Es coger las funciones de variables complejas usuales, por ejemplo, z al cuadrado, z al cubo, etcétera, ese tipo de funciones de variable compleja. Si ustedes ponen z al cuadrado, se dan cuenta que el plano complejo a través de z al cuadrado se repite dos veces. Repite dos veces el plano complejo a la derecha. Z al cuadrado repite dos veces el plano, z al cubo repite tres veces el plano, etcétera, y así sucesivamente. Entonces son funciones que van de múltiple a uno y quisiéramos devolverlas en uno a uno. Z al cuadrado no tiene una inversa, la raíz cuadrada de z compleja no está definida unívocamente. Entonces, esa no definición corresponde a tratar de repetir la unicidad a derecha de la función en multiplicarla, trabajar con distintos planos a la vez para poder devolver la función. Entonces, si raíz de z no se puede devolver de z en z, raíz de z sí se puede devolver de manera unívoca de un plano z más otro plano z en z. De la superficie de Riemann de la raíz cuadrada. Y así sucesivamente. Ahí están los distintos de plano. Está la superficie de Riemann de la raíz cuadrada, la superficie de Riemann de la raíz cúbica, que son sencillamente entonces pegar planos complejos sobre sí. Es la invención de Riemann en su tesis doctoral, la segunda o tercera página de la tesis doctoral de Riemann, una de las joyas absolutas de la inteligencia. Las consecuencias de la superficie de Riemann por todos lados están, una vez más, aparecen los lugares más remotos y hermosos, empezando por el mismo teorema de uniformización de Riemann, que dice que toda superficie de Riemann sin huecos, que sea simplemente conexa, toda superficie de Riemann sin huecos tiene solo tres posibilidades de ser: o es el disco, o es el plano, o es el esfero. Hay más posibilidades isomórficamente. Gracias a eso se demuestra de manera sorprendente y muy bella la existencia de las tres únicas geometrías básicas: la geometría euclidiana, la geometría hiperbólica o la geometría elíptica. Corresponde a este teorema de uniformización de Riemann, en caso particular, este teorema que va muchísimo más lejos. Las superficies de Riemann están por todos lados, en particular también, de manera muy interesante, en la obra de Marian Mirzakhani. La primera medallista Fields Mujer, muy muy importante ese evento. Mirzakhani era una gran especialista en superficies de Riemann. Aún hoy en día siguen siendo problemas abiertos importantísimos, los que están ligados a la aritmética de las superficies de Riemann. Entonces mi idea fue jugar con esta idea, de nuevo muy sencilla. ¿Qué puede haber más sencillo? Convertirlo múltiple en uno, en múltiple, múltiple, y pegar esa superficie de Riemann, aquí la tienen arriba, tienen una superficie de Riemann,
la pegan sobre topos de hace sobre modelos de piel. Abajo está el THK que hemos venido construyendo en estos últimos 20 minutos. Y encima de eso, peguenle una superficie de lina. ¿Qué quiere decir eso? Suena bastante extraño. Pero no, no es extraño. Es muy sencillo también. Es esta idea básica que está acá. Cojan su THK. En el THK en un cierto momento aparecerá alguna idea fundamental. Pueden aparecer varias, pero va a aparecer alguna idea arquetípica fundamental. Ahorita veremos algunos ejemplos. Alguna idea arquetípica fundamental, y eso se multiplicará de una manera sorprendente sobre la cultura. Cogeremos una lupa, miraremos de alguna manera los umbrales, los huecos, los intersticios que hay dentro de esas ramificaciones posibles, y miraremos cómo eso se puede proyectar sobre la cultura. Yo he hecho ejercicios de proyección sobre la literatura, el arte, la música y el cine, pero puede haber muchos otros ejercicios de proyección. Es un doble ejercicio. Es primero hacer el esfuerzo matemático de explicar por qué una idea compleja es importante. Luego mirar con cuidado esa idea compleja a través de una cierta lupa. Eso es entonces lo que llamo el blow up con mayúsculas. Es un homenaje a la película de Antonio Banderas, el blow up, si recuerdan esa película o la han visto. Fundamental en un cierto momento en el cual hay que hacer ciertos ejercicios con lupa para entender qué es lo que está pasando dentro de las fotos de un crimen. Y luego de haber encontrado ese ejercicio, hacemos una especie de explosión. Multiplico y hago explotar, ahí con minúsculas, jugando sobre el término matemático. Un blow up en minúsculas es una explosión de una ecuación diferente. Hago explotar esa idea sobre el ámbito de la cultura. Ahí termina los modelos en ACES para el pensamiento matemático que están ahí estudiados en ese libro con bastante cuidado. Unos ejemplos. Primero miremos el caso de Galois. Pues el caso de Galois, y lo pueden ver, tiene en su progresión, tiene distintas etapas claras. Primero es el ámbito histórico. En el caso de Galois es bastante fascinante porque son 3 años. 3 años que cambiaron la historia de la matemática para siempre. El gran genio por antonomasia, aquel fantástico matemático romántico que todos alguna vez admiramos y quisimos ser un infinitesimal de él. La razón de ser, de estudiar matemáticas para muchos, en particular para mí, fue haber leído la biografía de Galois a los 15 años. Esto es algo absolutamente increíble, no entiendo nada de lo que está pasando, pero quisiera dedicar mi vida para entender un poquitico de lo que pasó. Entender un poquitico de lo que pasó. Esos 3 años fueron absolutamente sensacionales. O sea, aquí en esos 3 años, pues están algunos de sus trabajos más fundamentales, las construcciones de grupos, campos, la dialéctica de Galois, que conocen bien, el ir y venir entre grupos y campos, cómo con eso Galois permite encontrar las razones para la resolubilidad o irresolubilidad de las ecuaciones algebraicas, y cómo empieza a pensar en cosas totalmente increíbles para su época, como son los grupos modulares, e intuye casi 20 años antes de Riemann, intuye lo que son las superficies de Riemann. Están sus manuscritos no publicados. A partir de ahí, en un cierto momento, Galois, ustedes saben, muere en un trágico duelo un poco antes de los 21 años, y al final de su famosa carta manuscrita testamentaria a su gran amigo Chevalier,
le enseña, le dice, lo fundamental que estoy tratando de realizar es una teoría de la ambigüedad. ¿Qué quiere decir Carlos con una teoría de la ambigüedad? Esta es la idea fundamental de Carlos. La idea fundamental de Carlos es eso. La ambigüedad, que las matemáticas son esencialmente ambiguas. Y que una estructura es realmente importante cuando es ambigua. No cuando está bien completamente definida y rígida. Es interesante cuando es ambigua. Las extensiones de campo son interesantes porque tienen muchos automorfismos. Ya sea Q raíz de 2 que tiene 2 automorfismos, ya sea Q de I raíz de 2 que tiene 4 automorfismos, etc. La cantidad de automorfismos de una estructura sobre los racionales es la señal de su riqueza. Y gracias a los automorfismos, que es entonces la ambigüedad de la estructura, Galois logra caracterizar plenamente la extensión de la. Gracias a que hay ambigüedad, hay suficientes automorfismos. Y gracias a que hay suficientes automorfismos, el grupo de Galois no es trivial. Y como el grupo de Galois no es trivial, puedo reconstruir adecuadamente la extensión. Si el grupo de Galois fuese trivial, no tendría yo nada que decir. Esa idea es fundamental. Hacia ella tiende Galois permanentemente. La ambigüedad. Ese sería nuestro punto dentro del topos. Y en el topos ustedes ven. Abajo, los pocos años, a niveles intermedios, los distintos haces posibles, las ecuaciones y sus indiscernibles o sus irresolubles, la importancia del grupo de Galois, la aparición de la no conmutatividad, el grupo modular y las conexiones con la teoría de números, las integrales elípticas, aquí es donde Galois está antecediendo muy poco a todos estos son distintos campos que Galois realiza muy brevemente en sus años con una velocidad mental increíble y con falta de tiempo. No tiene suficiente tiempo para desarrollar sus ideas, pero al final llega a la idea fundamental de la teoría de la ambigüedad. Eso sería el ejercicio que provee nuestro THK. El movimiento histórico, los distintos etapas fenomenológicas y la apuntación a lo que es el arquetipo fundamental. ¿Cuál es la idea fundamental en Galois? La idea fundamental en Galois es la ambigüedad. Esta es la idea fundamental. Entonces, ¿qué dice nuestro R sobre el THK? Nuestro R sobre el THK dice algo del estilo siguiente. Llegamos a la noción de ambigüedad en 1832, donde lo importante entonces son los umbrales, las penumbras y los claroscuros. Lo importante no es la limpieza, la lucidez o la claridad, como diría la filosofía analítica, no, todo lo contrario, diría la matemática. Lo importante es que haya penumbras. Gracias a que hay penumbras hay matemáticas. Si todo fuera claro, no habría matemáticas. ¿Cómo se proyecta eso sobre la cultura? Pues de múltiples maneras. Ahí tienen algunos ejemplos, aquí en el libro hay muchos otros ejemplos de utilización. La obra de Turner, la obra final de Turner. Todas las acuarelas finales son esas acuarelas vagas, penumbrosas, fundamentales, donde la deformación de la figura es fundamental. La ambigüedad es clave. Si no hay suficiente ambigüedad, no hay atmósfera. Si no hay atmósfera, no hay pintura. Toda la obra de Hugo, por ejemplo, en poesía, El gran hombre océano, la obra de Liszt, todas sus distintas modulaciones, las invenciones musicales que está realizando Liszt, todo eso tiene que ver con claroscuros permanentes, con vaivenes sofisticados de la sensibilidad. Pero esos vaivenes sofisticados de la sensibilidad corresponden, digo yo, a vaivenes sofisticados de la matemática también. Este es un ejemplo. Puede esto expandirse a otros muchos diversos campos. Otro ejemplo. Riemann. Aquí puse algunos de los ejemplos clásicos de los maestros. Pero en el libro tengo muchos otros ejemplos, tanto de maestros.
otros clásicos como de maestros contemporáneos. Riemann, fíjense ya la interesante de la inmediata comparación del modelo, de la diferencia. Eran 3 años muy visibles en Galois, aquí son 10 años en Riemann, no son más. Increíble, ¿no? Los 3 años de Galois transformaron para siempre la matemática, los 10 años de Riemann, de ahora uno. La obra de Riemann es cada vez más increíble, más inimaginable. Es el más grande geómetra de lejos de todos los tiempos y sin duda uno de los más grandes matemáticos de los últimos 200 años. Pero no el Riemann que nos enseña. No el Riemann de la integral de Riemann, por favor. La integral de Riemann no tiene ningún interés, cero interés. Lo que es interesante en Riemann es la variable compleja. Todos los trabajos que hacen variable compleja, la superficie de Riemann, la teoría analítica de números, la teoría abeliana, eso es importante. A todo eso se dedicó Riemann con una enorme profundidad. Aquí aparecen entonces, por ejemplo, las superficies de Riemann, la invención de las variedades diferenciales, todas las geometrías de mañana, el fabuloso teorema de Riemann-Roch, es uno de los un milagro de la matemática, coger una superficie de Riemann cualquiera, lo que ustedes deseen, pueden imaginar las superficies de Riemann básicas de, que miramos con el teorema de uniformización, ya sea el plano, ya sea el disco, ya sea un toro, etc. Varias superficies de Riemann. Y consideren lo siguiente, Riemann dijo, hay dos maneras de encontrar invariantes geométricos naturales para una superficie de Riemann. Una es vivir sobre la superficie y transitar sobre la superficie haciendo lazos sobre la superficie. Entonces miren cuántos lazos puede hacer usted sobre la superficie hasta que la desconecte o no. Eso les da el número de cortes que se necesitan para desconectar la superficie. En una esfera, con un corte, ya de ahí vienen dos. En un toro con un corte no lo dividen dos, necesitan un corte más, etc. Eso es entonces el género de la superficie. El género de la superficie es el número de cortes, excepto uno, en los que dividen la superficie. Cuando la esfera con un corte la dividen dos, entonces uno menos uno, género cero. Eso corresponde a 0 huecos. En el toro, con un corte no la dividen, con 2 cortes y dividen 2 menos 1, género 1, 1 hueco. Y así sucesivamente. Una idea muy, muy sencilla, muy profunda una vez más. Sencillo y profundo van juntos. Sencillo y profundo van juntos. Si es muy complicado, bótelo a la basura. Eso no es muy profundo. Miles de cálculos, no. Salta de pie juntillas sobre los cálculos, decía Galois. Salta sobre los cálculos. Entonces, el género es un invariante de la superficie de Riemann. Y Riemann descubrió algo completamente asombroso. Es que en vez de mirar la superficie viviendo sobre ella, mírela hacia afuera. Coja la superficie, coja una cantidad de puntos, pongamos n puntos en la superficie, y cójase fuera todas las buenas funciones construibles sobre la superficie. Buena en variable compleja quiere decir holomorfa, analítica, derivable infinitamente. Coja todas las holomorfas sobre la superficie con n ceros en la superficie. Y coja por otro lado todas las meromorfas, todas aquellas en las cuales va a haber singularidades, donde las cosas no se comportan bien. Todas las meromorfas con n poros. Y haga la diferencia entre la dimensión de las meromorfas menos la dimensión de las holomorfas, eso le da una invariante asociada al género de la superficie, n menos g más 1. N menos g más 1 es la dimensión de todas las meromorfas con n poros menos la dimensión de todas las holomorfas con n ceros. Un teorema de una profundidad absolutamente increíble. No se sabe de dónde le salió a Riemann este teorema. Es totalmente incomprensible aún hoy en día por qué sucedió eso. Nadie ha entendido realmente por qué. Grothendieck luego demostró, 100 años después, una razón para que ese teorema funcione. Es otro cuento, después hablamos de ellos en este caso.
Pero ese teorema entonces es un teorema de esos muy muy profundos, donde conecta variable compleja, geometría, álgebra, todos los campos que ustedes quieran de la época, en un teorema de invariantes internos e invariantes externos, que corresponden a lo mismo. La continuación analítica, otro de los grandes inventos de Riemann, y la construcción de la función Z de Riemann, para gracias a la continuación analítica. Cada uno de estos campos ya de por sí haría un matemático célebre por décadas y generaciones. Todo eso junto hace que Riemann sea un monstruo inimaginable. Es realmente inimaginable la capacidad de Riemann. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Una idea arquetípica fundamental de nuevo, la complejificación. Que este mundo que nosotros vemos, no, este mundo real que nosotros vemos, entre comillas, no es nada comparado con la riqueza del mundo imaginario complejo en el cual este está metido. Complejifiquemos todas las cosas sistemáticamente y entenderemos un montón de cosas que están completamente separadas. El ejemplo más bello sigue siendo la función Z de Riemann. La función Z de Riemann está construida primero discretamente como sumatoria de los unos sobre el n a la p. Riemann extiende el exponencial p a todos los números complejos, obtiene la función Z de Riemann por continuación analítica. Por la continuación analítica. Y se pregunta acerca de los ceros no triviales de la función Z de Riemann, consecuencias enormes en toda la teoría de números. Y como les decía, aún hoy en día el problema matemático probablemente más importante abierto. La complejificación entonces tiene que ver entonces con algo muy sistemático que hace Riemann también, que es lo que él llama la armonía negativa. Encuentra una armonía entre distintos objetos gracias a mirarlos al revés. Mirarlos por el revés. Armonía negativa de Riemann. Esto está en todos sus campos, desde las ecuaciones diferenciales hasta la variable compleja, las variables diferenciales, por todos lados aparece la armonía negativa de Riemann, y estaba muy ligada, cosa que aquí no está escondida porque no alcanzo a decirlo, a toda la filosofía romántica de la época. Hay filósofos románticos, desde Novalis hasta la época de Riemann, estaban muy muy interesados en esta construcción de armonías negativas en el mundo, que entendemos el mundo a través de su revés, no a través de lo que aparentemente vemos. Lo que vemos no es nada, lo que es importante es lo que no vemos, y eso lo permite la variable compleja. Entonces, eso que no vemos, esa armonía negativa, pues empieza, por ejemplo, con Novalis, Los signos a la noche, los grandes poemas a la muerte de su amada, o los últimos cuartetos de Beethoven, que son absolutamente increíbles, donde mezcla de una manera fascinante todo tipo de pedazos de músicas que casi son enteramente disonantes y las combina en unas estructuras sofisticadas. O, por ejemplo, cualquier tipo de escultura inacabada, en particular aquí pues yo trabajaba los procesos inacabados de Rodin. Esencialmente ver el mundo a través de lo que no vemos. Aceptar que nuestros ojos son ciegos, como decía Sarkozy, y que tenemos que ir más allá de nuestros ojos ciegos. Hay un personaje que dedicó un buen tiempo a eso, creo que me voy a saltar a Poincaré, si es el caso, volvemos luego sobre Poincaré. Poincaré es increíble, no debería saltarlo porque Poincaré es bastante impresionante, maravilloso, pero ya que estábamos hablando de los ojos ciegos, sí voy a saltar a Gerber. Porque Gödel es el ejemplo absolutamente fantástico y extraordinario de aquel que siempre buscó ir más allá. Siempre buscó ir más allá.
no solamente en la lógica que conocemos bien, los teoremas de Gödel, muchos de ustedes seguramente los han visto técnicamente de manera precisa, pero todos han oído hablar de los teoremas de Gödel en general, mal oído hablar, pero los teoremas de Gödel tienen que ver con dos momentos fabulosos e importantísimos de Gödel. Uno es buscar como la maximalidad consistente de las teorías, y luego la minimalidad, un contrapeso entre lo que es lo máximo que puede dar una teoría, y luego lo mínimo que se necesita para que una teoría valga. O sea, de ahí salen de ese contrapeso que podríamos llamar una especie de principio minimax universal de la lógica, contraponga lo minimal con lo maximal. De lo maximal surge la completitud de la lógica de primer orden, de lo minimal surgen los modelos de los conjuntos constructibles de Gödel en 1932, donde Gödel demuestra la consistencia de la hipótesis fundamental del mundo. Siempre Gödel buscó ir más allá, demostró la completitud de la lógica de primer orden, y exactamente paralelamente, es muy bonito ver los manuscritos de Gödel, todo eso está publicado desde hace unos pocos años, gracias a Bonplato, uno de los grandes estudiosos de Gödel de la última década. Bonplato ha publicado los manuscritos originales de Gödel, sus cuadernos de apuntes, y uno ve los cuadernos de apuntes de Gödel como Gödel paralelamente está mostrando, por un lado, la completitud de la lógica clásica de primer orden, y paralelamente la incompletitud de la lógica, de la aritmética de Gödel. Siempre yendo más allá. Cualquier persona que hubiese demostrado la completitud de la lógica de primer orden, ya se quedan sus laureles para siempre. Gödel nunca aceptó eso. En contra exactamente de ese teorema que está su tesis doctoral, demuestra el teorema de incompletitud de la aritmética de Cuaderno y encuentra exactamente el umbral donde las dos cosas se distinguen, que es teoría de la recursión. Inventa la teoría de la recursión que vive permanentemente en nuestro mundo moderno. Yo diría algo asombroso en el sentido de que siempre quería luchar contra lo aparentemente visible. Demostró la consistencia de la hipótesis generalizada del continuo, pero nunca creyó en su prueba. Buscó todo el tiempo encontrar otros axiomas para tratar de demostrar que el tamaño de la hipótesis del continuo era A2. Buscó axiomas específicos para demostrar que era A2, cuando había demostrado unos años antes que era consistente aceptar que fuese A1. Ese tipo de cosas eran muy espectaculares de Gödel, y algo muy bello también, que está finalmente surgiendo a la luz después de haber sido cuidadosamente ocultado por los historiadores de lógica y por los filósofos analíticos de la lógica, que siempre quisieron usar a Gödel como la máxima luminaria, donde todo era luz. No, así no es la cosa. No todo era luz. Gödel dedicó una buena parte de su vida, casi 20 años de su vida, a tratar de demostrar que en nuestro ámbito hay fantasmas, que somos solo un fragmento de una realidad muchísimo más compleja. Ya se ve enloquecido, dicen algunos. No se ve enloquecido. Está buscando cosas más profundas. No las encontró. Pero hay caminos interesantes de búsqueda. Esos caminos interesantes de búsqueda tienen que ver con lo que se llaman los fantasmas de Gödel. Pierre Cazenovès, un gran historiador de la francés de la matemática, escribió un libro muy bello que se llama Los demonios de Gödel, donde, estudiando los archivos de Gödel en Princeton, muestra cómo Gödel sistemáticamente trató de demostrar la existencia de fantasmas alrededor. Esto que vemos es solo una apariencia. Y no es tan absurdo que sea así. Sería más bien absurdo lo contrario. Sería como loco pensar que lo que vemos es lo que es. Loco pensar eso. Lo que vemos no es más un fragmento de algo muchísimo más complejo que lo que es. Algunos lo llamarán mística, otros teología, otros fantasmas, etc. Pero el mundo es complejo. La matemática en particular, que es sobre la cual yo me restringo y tengo control,
la matemática es compleja y no se restringe únicamente a luz teoremática, a calculatoria. Requiere toda esta cosa fantasmática, fundamental, donde el error y lo vago y lo incomprensible es la razón de ser de las matemáticas. Las matemáticas tratan de explicar aquello que no entendemos. Nos tratan de mostrar aquello que no somos capaces de ver. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son esencialmente ciegos. Lo dice Tarkovsky y es muy claro. Nuestros ojos son ciegos. Y el matemático siempre intenta ir más allá. Ejemplo, si lo hubo, Kutler. Siempre ir más allá. Más allá de la completitud, más allá de la incompletitud, más allá de las lógicas intermedias. Uno de los grandes, grandes conocedores, si alguien conoció el intuicionismo, fue Gödel. Más allá de la visión usual de la teoría de conjuntos, hay visiones alternativas de la teoría de conjuntos. Entonces, para Gödel era fundamental esta lucha clave entre lo maximal y lo saturado, entre lo visible y lo invisible, o que diríamos ahí, la teoría de la limitación o de la excedencia. A veces nos limitamos, a veces nos excedemos. ¿Qué sucede en la mitad? El estudio de la mitad, el estudio de esa frontera, es muy de ejemplo. Gödel es el ejemplo del gran lógico fronterizo. Clásica, intuicionista, hipótesis generalizada, continuo usual, hipótesis alternativa, visión realista, visión fantasmática, siempre una complejidad no reducible y no aceptable de ser reducida a trivialidades teoremáticas. La teoremática es una trivialidad de un mundo muchísimo más complejo. Eso se puede reflejar también en muchos lados. Las teorías de la limitación. Ahí tienen algunos ejemplos en arte, en literatura, en cine, etc. Bueno, termino entonces brevemente recordando esto. Este es el libro, ahí está disponible, esto es para que lo quieran mirar después en la biblioteca. Los capítulos están hechos en detalle, cada uno, los cuatro niveles. El nivel fenomenológico, gracias a Ases, el nivel histórico, gracias a modelos de Kierkegaard, el nivel metafísico, para mí muy importante, pero para Grothendieck fundamental. La metafísica está lejos de haber muerto, y gracias a la matemática, la metafísica está más viva que nunca. Y los entrelazamientos con la cultura, cómo eso se conecta con la cultura. Eso forma parte de un complejo más vasto aún, que es también una tarea en la que venimos trabajando desde muchos lados, diversos colegas y yo desde hace mucho tiempo, con la idea fundamental de que no hay que aplanar las cosas, hay que siempre ampliar el entendimiento. Personalmente yo he trabajado mucho con la dualidad, yo soy categórico, vengo de teoría de categorías, con la dualidad entre razón y por razón. La por razón es el corazón. Usualmente eso en otros idiomas no sale, en español sí sale muy bien, creo que es el único idioma donde sale la dualidad clara entre entendimiento, razón y corazón, sensibilidad. La una es la dual de la otra. Eso amplía el saber de una manera amplia. Y tenemos ahí algunos ejemplos, muchos otros, pero es para mostrar que ha habido siempre una tradición de pensamiento alternativo a lo largo del siglo XX, del siglo XIX, la realidad de Novales hasta hoy, siempre ha habido grandes tradiciones alternativas de pensamiento que no aceptan las reducciones del saber. Y que queremos mostrar que el saber es muy complejo, que tiene múltiples ramificaciones, múltiples variedades. Esos son algunos de los ejemplos de nombres que ustedes conocen ahí. Tal vez solo mencionaba a Serreira, dado nuestro
lugar latinoamericano, Carlos Duarte Ferreira, de Santa de Bogotá, uruguayo de comienzos del siglo XX. Duarte Ferreira insistió mucho en el enlace de las dos, hacer realmente unas entre razón y sensibilidad, pegó razón y sensibilidad en un término que llamó razonabilidad y estudió sistemáticamente la razonabilidad, como la razón y la sensibilidad se contrapuntean la una con la otra y forman pendularmente un complejo mundo del saber. Bueno, muchas gracias. Esa es la razón de fondo. Utilizando los modelos de Kripke, pues puedo utilizar la lógica subyacente a los modelos de Kripke. Entonces, en particular, lo mencioné en un cierto momento, la doble negación. La doble negación de una, no sé si alcanzó a salir aquí en alguno de mis dibujos, la doble negación en marcos de Kripke intuicionistas genera una noción muy interesante de, no, aquí no alcanzó a salir, pero abajo, en esta topología del orden en un marco intuicionista, si yo tomo la doble negación en un punto, la doble negación en un punto no genera una afirmación en el futuro, sino un denso sí en el futuro. Entonces aparece ahí una noción de que algo puede estar sucediendo encarnando densamente en el futuro, aunque no encarne en el momento. O sea, ideas importantes que todavía no se dan en un cierto momento, pero que sí encarnarán posteriormente en el futuro. La doble negación es un operador topológico muy, muy interesante, propio del marco intuicionista de modelos de Kripke, que no funciona en teoría de grados. Eso con respecto a la doble negación ahí. Y con respecto a la relación de accesibilidad, corresponde a esta idea que no alcancé a desarrollar tanto. Esta sí la desarrollé bastante, la idea del marco intuicionista y la riqueza de la topología del orden y de la doble negación. Y la otra, que no alcanzo a desarrollar suficientemente en el libro, pero que está indicada en varios fragmentos, es que gracias a un marco modal tendría posibilidad, gracias a las relaciones de accesibilidad, que regresen hacia el pasado. Acá, por ejemplo, en esta flecha hay un regreso. Eso en un marco modal es interesante porque las flechas nos indicarían las interpretaciones. Una interpretación hace cambiar el estatus de un conocimiento gracias a su regreso accesible hacia el pasado. En ese sentido, es que utilizo sí las lógicas subyacentes, intermedias a estos dos marcos para ciertos fragmentos de mi análisis. Okay, en particular, las proposiciones que resultan necesarias en un marco de Kripke que van a ser accesibles desde todos los estados, ¿eso lleva o puede guiar la búsqueda de los arquetipos o las ideas principales de? Eso es una muy buena pregunta que no la desarrollé. Yo trabajé sobre todo con el operador de posibilidad, de aquello que va a poder suceder en el futuro. Su pregunta es muy buena, tendría que pensarla, eso tendría que ver con algo muy sofisticado en su pregunta, que no sé si sea manejable o no, que tenga que ver con esta idea fundamental de que si abajo, en la topología del orden, tengo un operador de necesidad que me informe de manera sistemática, uniforme alrededor del futuro, eso se refleje en el topos global. Una pregunta abierta que no tengo ni idea cómo se refleja. Gracias. La otra pregunta más general era el otro autor muy importante, es el para ti, Peirce. Sí.
no hay nada del pensamiento persiano, el pensamiento tricónico o triádico, subyacente a esta estructura profunda que nos quiere mostrar de modelamiento. Gracias. Gracias. Pero eso está por todos lados, efectivamente, al haber meditado muchos años. Pues ahí están, 1, 2, 3. ¿Sí lo ves? 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 es persiano. No lo digo aquí explícitamente, sí lo digo en el texto. El 1, 2, 3 persiano está ahí permanentemente funcionando. Hay un nivel primero del objeto en sí, luego el objeto conectado y luego cuáles son las conexiones continuas entre los distintos objetos. Ese nivel tercero es la continuidad, abajo son los. Entonces, ese 1, 2, 3 está ahí, pero en realidad está muy escondido en muchos lados. Sí, efectivamente, fuerza es como una especie de no sé qué decir, no queda envenenado como persona, se dedicó varios años de su vida, pero solo puedo pensar a la fuerza. Yo pienso a la fuerza todo el tiempo, y por ahí están escondidos muchos momentos. No, deja de presionar un poquito de esto último. Te dices, ahí está en los tres niveles, pero no la que queda tres niveles, no, es la deambulación, claro. Tienes algo que lo indica y algo general a través de lo cual tú te saltas esa triangulación y puedes llegar directamente, ¿no? Sí. Entonces hay también ese modelo triangular, ese pensamiento, esa estructura triangular de conceptualización o de aplicación de conceptos a lo particular y de vuelta en este modelo. Sí, está todo el tiempo en los ejemplos. Sí, gracias, muy perspicaz. Sí, pero eso está ahí. Como les digo, es imposible escapar, por eso no ya lo digo. ¿Otras preguntas o comentarios? Yo, me dio la impresión de que en algún. Me parece que tal vez fue en el primer diagrama que explicas con el pensamiento matemático en términos como de una como tienes el el espacio plegado son definiciones, tenemos ejemplos y luego el espacio total que vienen las ideas como que motivan, digamos, como establecer justamente esos objetos, definiciones, etcétera. Y según lo que recuerdo es que tanto como las cosas que pasan abajo, las definiciones, etcétera, etcétera, afectan a las ideas, sí, y las ideas se proyectan. Sí. Entonces, como que hay una dialéctica dentro del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los ejemplos que tienes al final, donde tomas Portaré, Riemann, etcétera, etcétera, veo que tienes abajo, como más o menos una línea temporal de trabajo de cada uno de ellos, sí, en pues, supongo yo, distintos etapas del tiempo. Ajá, sí, ¿no? Y como que la última capa es como el impacto que tiene, el impacto que tiene todo ese trabajo en la cultura, ¿no? En el arte, en la música, pinturas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, mi pregunta es si no existe también una dialéctica entre, por ejemplo, toda esa dimensión cultural, incluso yo agregaría tal vez esta política y las motivaciones, sí, del sí. Importantísima. No lo acaso sé porque el espacio y la mente es acotada, pero es un problema claro. Yo estoy yendo de un lado hacia el otro, estoy yendo de la matemática hacia la cultura. Y el ejercicio es, primero que todo, entender un poco mejor el pensamiento matemático. Ese es el primer ejercicio fundamental. Lucha contra los reduccionismos, contra las filosofías usuales, etc. Entender el pensamiento matemático en su complejidad. Luego de eso, ver cómo se refleja sobre la cultura. Pero claro que sí, el regreso es importantísimo también. No me cupo en la mente, pero es un gran problema abierto. Cómo esa cultura en general también afecta de manera profunda el desarrollo de la mente. En parte eso queda implícito dentro del movimiento histórico, pero es mucho más complejo que eso. Hay muchas influencias culturales también que no se pueden reducir únicamente a procesos históricos de momento, sino algo a una estalle en la época que es clave. Este sí es un buen ejemplo de ese ejercicio, el libro mío sobre el mundo. Porque aquí sí se ve cómo toda la época influye en Grote y cómo Grote influye en la época. Aquí pude hacerlo porque tengo 600 páginas. Aquí tengo solo 200 páginas y tenía que inventar algún sistema más o menos
campo abierto. Esto es un campo enteramente abierto. Nadie ha pensado por eso. Ajá, y otra cosa, en la parte que nos estás hablando de los topos, aparece por ahí la palabra metafísica. Sí. Digo, yo no tengo yo mucho conocimiento de cuáles eran las motivaciones de que no están teniendo acerca de metafísica, y si pudiera decir un poquito de eso. Sí, hay como dos momentos más o menos claros de lo que podría ser la metafísica para los niños. Uno primero es la búsqueda, aquí como lo señalé tal vez con mis brazos mejor, la importancia de algo abstracto, universal, que explica las diferencias de lo particular. Hay algo integral, abstracto, universal, que va más allá de las distintas particularidades diferenciales. Ese abstracto universal es metafísico. Está más allá de la base. Abstracto universal. Esa es la primera lectura. Y es la más importante desde el punto de vista técnico. Es pura matemática. Pura matemática. Es tratar de mostrar detrás de las múltiples variedades de la matemática, del álgebra, de la topología, de la práctica, de la matemática, mostrar que detrás de eso hay algo más. Sabemos que es algo más, se llama la teoría de categorías, pero en el caso específico de Grotendieck es la teoría de topos, caso particular de la teoría de categorías, que se proyecta fantásticamente. Esa es la primera línea de los primeros 15 años de trabajo matemático de Grotendieck, que fueron inverosímiles. O sea, la cantidad de matemática que produjo en 15 años Grotendieck es una cosa loca. Y luego está la última, la segunda etapa, que es igualmente fascinante, pero totalmente controversial, en la cual Grotendieck trató de mostrar que más allá de nuestra realidad física, terrena, etc., debió haber algo más. Él lo llamó un ser superior, una especie de señor místico, una idea muy general, muy universal de Dios, sin decir, sin usar esos términos, pero una especie de ser superior que guiaba su mano. Él escribió una cosa fantástica que se llama La llave de los sueños. A la Grotendieck era increíblemente sistemático. Escribía todos los días sistemáticamente, dedicado horas y horas y horas. En un periodo de su vida de un par de años, se dedicó a despertarse todas las noches a escribir sus sueños. Se despertaba, escribía qué soñé. Día siguiente se despertaba, qué soñé. Y así sucesivamente. E hizo una especie de registro de sus sueños a lo largo de un año y una reflexión sobre cómo eso estaba sucediendo. Pues ahí, de una manera muy mística, buscando algo más allá que lo superara, él veía que su mano era como guiada por un ser superior que escribía sus sueños. Pues ahí hay algo meta que está buscando Grotendieck, que encuentra, no encuentra. Los matemáticos dicen que está loco, que ya no tiene sentido lo que está haciendo. No es así, no son así las cosas tampoco. No estaba loco, para nada. Estaba buscando algo difícil de entender, pero no estaba loco. Esa es la segunda etapa metafísica de Grotendieck, que es entre los años 1990 y 2005, cuando se retira ya completamente de se refiere en el 70 del Instituto de Estudios Superiores del país, que había sido construido para él, el centro de matemáticas del mundo. Se retira muy joven, a los 40 años, increíble, y se va a una universidad de provincia, Montpellier, donde no había estudiado. Luego está una decena de años ahí en esa universidad, y luego sí se retira de todo. En ese último retiro empieza a escribir cosas muy extrañas que no entendemos, y entre otras, las 30.000, que no son pocas páginas, 30.000 páginas de manuscritos de Grotendieck, que están ahora en la Biblioteca Nacional de Francia, disponibles desde hace un año, por primera vez. Están disponibles al público. El público puede ir a estudiarlos, etc. Hay muchos estudios que realizar. Buenas tareas que estamos emprendiendo de edición de esos manuscritos, etc. Pero el punto al que iba es que esencialmente Grotendieck busca algo más allá. Cuando es matemáticas, todo el mundo está de acuerdo que es un genio.
cuando es mística, metafísica, ecología, historia del mal, la mayoría dicen está loco. No, no puede ser, no puede ser. Un hombre es único a lo largo de su vida. Y el mismo genio de los años 40 es el mismo genio de los años 80. Y las cosas que debió dejar escritas son impresionantes. Eso es muy bonito para ustedes, porque hay mucho, mucho por decir. Pues, hay una analogía de ese misticismo entre el canto y el que estamos en blanco. Sí, cómo no. Y el mismo Beethoven, ¿no? El mismo Beethoven también eso es algo extraño que tampoco entendemos demasiado. Bueno, yo soy una persona agnóstica, común y corriente, tranquilo, no tengo mayores aspiraciones religiosas ni místicas ni nada. Pero hay algo muy extraño que muchos grandísimos matemáticos, Cantor, Grothendieck, Gödel, sí buscaron de manera ferviente una especie de ser superior. Y sí, claro, muchos otros artistas también, sí. Yo tengo dos preguntas. La primera va relacionada a lo que nos hablaba sobre el espacio desplegado. Eso tiene relación con lo que aparece como muchas veces en la historia de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, en Platón aparece como el mundo de las ideas, o en Kant aparece como la tabla de los juicios con sus 12 categorías. Entonces, mi pregunta es, porque hay como, cada filósofo tiene como su método para acceder, ¿no?, a ese mundo de los universales. Entonces, mi pregunta es si lo que nos hablaba de los modelos de Kripke se presenta como una alternativa para acceder a ese mundo de universales, ¿no?, a ese mundo de las ideas. Y la segunda pregunta es, usted nos hablaba de que va de lo matemático, de lo estrictamente matemático, hacia la cultura. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo podríamos evitar dar un salto injustificado de una ontología formal, como es la de la matemática, a una ontología regional, que es ya estrictamente la de la cultura, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos evitar esa injustificación? Magníficas preguntas. Empiezo por la segunda antes de que se me olvide. Esto de aquí, esto que propone acá este modelo, es un modelo, yo llamaría, geométrico complejo. No es un modelo formalista. No es un modelo en el cual haya teoremáticas dentro del modelo. Es una guía para entender qué es lo que está pasando, una guía que es para él. Entonces, al funcionar de esa manera, como no es un modelo formal teoremático, no tengo el temor de que eso se traslade de manera injustificada hacia la cultura. Porque aquí no estoy jugando con formalismos, estoy jugando con ideas geométricas complejas. Y esas ideas geométricas complejas funcionan muy bien en todos los ámbitos. Entonces, ahí hay una cierta salvaguardia que está funcionando. Sería más peligroso si yo pretendiera que este modelo explica de manera tajante y formal las cosas. No, empecé desde el comienzo diciendo que no. La matemática es muy compleja y que no se puede reducir. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto también es muy, muy interesante. ¿Qué es lo que esto propone con respecto a otras construcciones de las categorías, ya sea la línea de los ideales platónicos, kantianos, o las mismas categorías persianas, etcétera? ¿Qué utilizamos aquí de distinto? Creo que dos cosas. Una primera es el usar herramientas matemáticas precisas. Estamos utilizando modelos de Kripke, haces, topos, herramientas matemáticas precisas que nos guían el panorama. Entonces, eso no estaba, por supuesto, en ellos, porque no lo podían tener. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo accedemos entonces a estos arquetipos, a estos universales, a estas categorías? Accedemos de manera interesante gracias a un proceder dinámico. No es una deducción trascendental, como le hubiese gustado también, a partir de él. No, sino más bien es el desarrollo histórico
de las variaciones y la búsqueda de variantes detrás de ese desarrollo histórico los que nos llevan a entender esos arquetipos. Eso es distinto a cosas. En ese sentido son universales dinámicos o ideales dinámicos, y ahí sí en el mismo sentido original de Platón, donde el ideal no es una cosa fija, estática. En Platón el ideal es permanentemente evolutivo, dinámico. Son solo las lecturas posteriores a lo largo de la historia de la filosofía las que rigidizaron a Platón. Pero Platón era extraordinariamente vital, dinámico. Entonces es un regreso a ese dinamismo de las ideas, pero con más herramientas, las herramientas que nos regaló la matemática del siglo XIX y XX. En ese sentido puede ser interesante, tenemos más herramientas, más precisión. Tengo una pregunta, viendo toda esta parte de la matemática, la cultura, yo creo que todo es más o menos bien de justamente ayudar a que la matemática ayude a permear mejor la cultura, comprender mejor la cultura y desarrollar más cultura. Desde el punto de vista de los matemáticos, obviamente tenemos desde la doctrina institucional, temarios y demás, ¿qué cosas podríamos empezar a ir mejorando desde esa perspectiva? Porque hay en general una perspectiva muy negativa respecto al matemático sin salidas laborales, el matemático condenado a hacer investigación o una eterna lista de publicaciones, etc. Yo creo que hay que repensar también la parte del rol matemático de esto. Obviamente esto es un lenguaje más apto que para otras personas, para los matemáticos. ¿Por dónde podemos empezar los matemáticos a entenderlo, hacerlo al menos entre nosotros más claro? Con respecto a la salida al mercado laboral, ni la menor idea, porque yo creo que el matemático sigue siendo un personaje misterioso que está interesado en el saber, no en el mercado. Entonces, sobre eso nunca, como que no se sabe. A la larga, simplemente creo que su experticia y su saber hacen que sea apreciado y el mercado lo aprecie. Pero, ¿qué podemos hacer? Sí, podemos hacer muchas cosas. Particularmente siguiendo la escuela de Alejandro, me parece clave. Uno no puede enseñar matemáticas si no es a través de la historia. La matemática requiere la riqueza de los personajes, requiere la vida de las ideas. Eso es fundamental para que realmente los chicos se entusiasmen. Y eso, pues, hace ya muchos años lo venimos haciendo de muchas maneras en los cursos mismos técnicos. Tenemos muchos cursos técnicos a lo largo de la carrera toda la vida, pero siempre he hecho un ejercicio más o menos sistemático de una vez expresar un par de tableros con teoremas y definiciones, parar y decir, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Cuál es esta idea? Ta, ta, ta. Pues, expresar a lo largo de nuestra experiencia pedagógica cuáles son las ideas que están detrás de los teoremas. Muy, muy importante y muy, muy difícil, porque eso requiere que sepamos de lo que estamos, sepamos qué es lo que estamos diciendo, cosa que muchos matemáticos perfectamente pueden esconder. Lo hemos hecho todos a lo largo de nuestra vida. Cuando somos jóvenes, particularmente, no sabemos mucho de lo que estamos diciendo. Entonces, un montón de teoremas, podemos pasar horas en eso. Pero eso no es, eso es parte. Entonces, en un cierto momento, si rompemos esa educación estrictamente formal, teorática, y nos abrimos a expresar las ideas o la historia, importantísima, eso sí que va a motivar a los jóvenes. Yo lo he visto permanentemente en mis alumnos, ya llevo 30 años también enseñando en la universidad, y la pasión de mis estudiantes apenas empiezan a entender la historia y las ideas es otra. Sí. Sí, bueno, yo tengo una pregunta respecto a la parte de enseñar o aplicar este método en la parte más elemental. Ustedes hacen un énfasis en lo particular, en lo general. ¿Qué puede ser la parte general de matemáticas en un nivel muy elemental? En la parte elemental de estudio de matemáticas, ¿la pura lógica? Yo soy lógica y creo que la lógica puede ser extremadamente contraproducente. No.
no confío para nada en la lógica para motivar a los estudiantes. La lógica es una cosa fantástica para entender el pensamiento matemático y para entender la matemática, pero no motiva. A mí nunca me ha parecido que la lógica motiva. Lo que sí motiva puede ser, por ejemplo, el Riemann-Roch. Riemann-Roch lo expresé en 2 minutos. Lo puedo expresar en el colegio en 1 hora. ¿Por qué no? Se puede expresar en 1 hora. Con calma, con tranquilidad, con paciencia. Y eso deslumbra completamente a la estudiante. Y de ideas geométricas deslumbrantes. Eso es lo que yo diría que puede ser una idea geométrica deslumbrante. O la idea deslumbrante de la función Z de Riemann. Son cosas que se pueden expresar, como le digo, a nuestro nivel. Lo podemos hacer en 2 minutos, en un nivel del colegio se puede hacer en 1 hora. Y se puede hacer con calma, introduciendo historia, introduciendo imágenes. Ese tipo de cosas son las que creo que serían importantes. Las cosas que impacten. La lógica no me impacta. A mí nunca me impactó la lógica y soy loco. Dediqué mi vida a la lógica, mi tesis doctoral, muchos cursos de lógica. Me parece maravillosa, pero no es lo que me impresione particularmente. Me impresiona la variable compleja. Eso es otro lugar. La variable compleja. Es decir, es casi un crimen, y en el pasado tengo muchísimos estudiantes de colegio en Colombia que nunca vieron variable compleja en su colegio. Nunca. No sé si aquí pasa eso, puede pasar. Es un crimen, porque es que eso sí que tiene una riqueza imaginativa, metafórica, impresionante. Entonces, ciertos puntos fundamentales, momentos de Galois, momentos de variable compleja, pero no lógica. Pero entonces esta parte de qué sería la parte más general de la matemática elemental, o sea, que pudiera estar porque justo en el colegio. O sea. Ah, no, es que, ¿qué pasa ahí? Yo creo que es que sencillamente no se puede. Porque no hay suficiente particularidad todavía. Uno necesita llegar a lo general y a la abstracción después de haber tenido un panorama diferencial muy grande. Después de haberse dado cuenta que hay un montón de cosas distintas, puede llegar a unificar. Pero es que en el colegio todavía no ha visto casi nada distinto. Entonces, la noción de generalidad y universalidad en el colegio, no sé si esté diciendo algo sacrílego o absurdo, pero me parece casi imposible de realizar. Lo que hay que despertar es como la pasión. La pasión por sorpresas. La misma lectura filosófica, la sorpresa, en filosofía fundamental, la misma sorpresa en matemáticas fundamental. Viendo los ejemplos que dan del arte, sobre todo, me gustaría saber su opinión sobre qué diferencias y coincidencias se encuentran entre la matemática y el arte. Bueno, en particular, la música, porque yo soy músico y me he puesto a pensar en eso y luego como que me cuesta trabajo ver si hay realmente una distinción fundamental entre la matemática y la música, pero me cuesta trabajo verla y para mí como que no la hay, pero me gustaría saber su opinión sobre... Bueno, arte, ustedes tienen la escuela de Emilio Luis y la Escuela Mexicana de Teoría Matemática de la Música, pues, que es un referente internacional fundamental ahí adentro. Conexiones totales y profundas, como usted lo sabe bien y como lo sabemos todos los matemáticos bien. Ahí, cuando yo hablaba de armonía negativa en Riemann, pues estamos hablando de música, claro, todo el tiempo estamos hablando de música, por eso los vientos beethovenianos claves ahí adentro. Pues hay conexiones muy muy profundas entre matemáticas y música, así como también creo que hay importantes distinciones. Hay distinciones importantes en el sentido de que en la matemática, al final de todo, entre lo que es la armonía negativa y los contrapuntos, intuiciones, los equilibrios, hay
una arquitectónica final en matemáticas que va incorporando todo. Hay algo ahí extraño y raro en la matemática que no entendemos por qué. Uno de los grandes problemas de la filosofía de la matemática, ¿cómo puede ser posible que la matemática, siendo una construcción histórica por excelencia, armada por seres humanos de carne y hueso que han sufrido horriblemente a lo largo de la vida construyendo matemáticas, cómo eso finalmente, desde los griegos hasta hoy, se va estabilizando? La matemática griega sigue siendo perfectamente válida en un fragmento. Todo, hay una gran arquitectónica. Una arquitectónica matemática estable a lo largo del tiempo, muy, muy profunda. Gran problema de la filosofía de la matemática. ¿Cómo puede ser posible que la matemática, siendo una ciencia histórica por excelencia, es estable en sus conceptos? Gran problema. Muchas respuestas posibles. En música eso no pasa, no pasa en general, en las artes tampoco. Las artes aún menos. Es difícil decir que un artista posmoderno de hoy haya enriquecido la estructura griega. Es difícil. Pero bueno, Grothendieck enriqueció la geometría del ritmo, ¿no? Hay cosas raras que suceden dentro de las artes. En la música también pasa eso. No hay esa estabilidad. Sí hay unas enormes conexiones, sí hay conexiones entre matemáticas y algún campo de saberes con la música. Unas conexiones muy, muy profundas, y pues teoría matemática, la música ha explicado eso muy bien. Entonces, así como hay grandes conexiones, sí hay diferencias también, probablemente la arquitectónica es la más fuerte. Okay. Sí. Sí. Bueno, yo soy de primer semestre y la verdad es que me interesa como todos estos temas de la matemática fundamental. Y si bien pues no entendí como algunos conceptos, sí quedé empapado de las ideas que quiso dar. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo acercarme más a eso de una manera formal? O sea, por ejemplo, usted ahí explica toda una estructura ya pues, más o menos formal con, pues no sé, con... Acá es formal y acá es informal. Hay dos momentos, ¿no? El as formal, esto es una definición técnica, matemática, puramente formal, y su uso en el entendimiento del pensamiento complejo matemático ya es informal, es mi lectura personal. Okay. Hay dos niveles. Okay. Entonces, mi punto es justamente eso, o sea, quiero yo igual como empezar a combinar como ya cosas incluso metafísicas con la matemática de una manera que sea, pues, visible, bueno, formal, por decirlo así, pero la verdad es que estoy como que un poco perdido en eso, o sea, simplemente veo materias como geometría y veo algunas que me interesan como lógica, filosofía de las matemáticas, pero no sé bien cómo inducirme hacia ese camino de poder llegar a algo así. Ah, bueno, hay varios comentarios, gracias por la inquietud y la pregunta. Eso es un programa muy serio e importante. Primero que todo, yo diría cómo inducirse a acercarse a estas cosas. Lo que yo siempre, siempre recomiendo es lea a los maestros. No lea libros de literatura secundaria. No lea una guía de Grothendieck. Lea a Grothendieck, lea a Riemann, lea a los maestros directamente. La enseñanza es invaluable. Uno no entiende la mayoría de las cosas, así es la vida, particularmente si está empezando una carrera. Uno no entiende, no importa, así son las cosas. Uno entiende el 5% de lo que está diciendo Riemann, 5 es mucho decir, el 1% de lo que está diciendo Riemann. Pero ya ese 1% es invaluable. Mirar hacia adelante a los grandes maestros es muy, muy educativo, muy importante. Eso es una manera de ir superando etapas. La otra, inevitable, es el tiempo. Usted está muy joven todavía. Necesita más conocimiento, más materias, más años. Entonces va a pasar por una buena cantidad de materias, algunas fascinantes, otras aburridísimas, y va a tener que ir detectando qué es lo que lo apasiona allá adentro.
cómo se apasiona poco a poco con respecto a las cosas. Esa pasión la va a ir construyendo poco a poco con respecto, gracias al tiempo y gracias a las lecturas de los maestros. Eso es una manera como uno puede superar su entorno. Cuando usted hablaba de cómo la filosofía romántica influyó en Rino, y creo que también esa misma filosofía romántica oriental y sus autores influyeron en Canto. Bueno, la pregunta que yo les planteo sería: si Vega usted da una potencia en los pensadores más contemporáneos que puedan influir o que puedan tener un impacto sobre algún matemático. Así como la filosofía romántica impactó en Riemann, que haya un arsenal así filosófico, literario, que pueda impactar hoy en día y que se pueda desplegar en el área matemática. Magnífica inquietud. De lo que yo conozco, de los filósofos relativamente contemporáneos, entre comillas, conozco tal vez de veces en que puede tener más influencia y que tenía más influencia en la matemática. Deleuze. Entonces, Deleuze sí tuvo una gran educación matemática y a su vez ha influenciado a matemáticos importantes. Otro filósofo, Deleuze es un gran filósofo de talla totalmente histórica. Otro filósofo, en cambio, más controversial, más controvertido, pero que puede ser muy interesante para la época contemporánea, es Alain Badiou, otro filósofo francés contemporáneo. Badiou tiene el enorme mérito, absolutamente único en la historia de la filosofía contemporánea, que Badiou leyó directamente a Cohen y entendió perfectamente el forcing de Cohen, y leyó directamente a Grothendieck y entendió perfectamente los topos de Grothendieck. Escribió un libro entero para explicar la influencia de Cohen en filosofía y un libro entero para explicar la influencia de Grothendieck en filosofía. ¿Qué pasa con Badiou? Badiou es un gran filósofo, muy buen pensador, muy original, no es matemático. Entonces sus libros están plagados de errores matemáticos, desafortunadamente. Eso ha hecho que muchísima gente lo desprecie de manera vulgar, absurda. No tiene ningún sentido. Es normal que tenga muchos errores matemáticos. Sin embargo, su potencia filosófica es muy importante. Entonces, yo creo que Badiou, con el tiempo, va a ser otro personaje interesante. O sea, la escuela, cuando estamos hablando entonces de pensadores filosóficos que pueden haber tenido escuela de matemáticas, dentro de la línea francesa, pues, más o menos contemporánea, están Deleuze, Châtelet y Alain Badiou. Dentro de la línea norteamericana, tal vez Rota, Giancarlo Rota, el gran teórico de la combinatoria del MIT, ha tenido una influencia también importante. Y no sé, no muchos más en general, no pasa tanto que los filósofos influyan en la matemática más o menos directamente. Digamos, porque Cantor es influenciado por los medievales y por los románticos, pasan siglos o decenas de años. Grothendieck no fue influenciado por nadie porque Grothendieck no leía. No sé, sí, pero es curioso. Grothendieck se ufanaba de no leer, de escribir. Él escribía y creaba, pero él no le interesaba para nada leer, entonces no tuvo grandes maestros ni filosóficos ni matemáticos ni nada. Él hizo toda la matemática por su cuenta solo. Y otra cosa, ¿cree que todavía haya en la filosofía romántica una potencia que se pueda desplegar? ¿No? Enorme. Sigue siendo para mí la más cercana a la matemática. La filosofía romántica es la que se acerca más a todas estas cosas que yo estaba tratando de explicar de umbrales, de variedades, de intersticios, de entender aquello que está más allá de nosotros. Eso es muy típico y fundamental de la filosofía romántica y su influjo ha sido enorme, explícito en muchos momentos. Explícito, por ejemplo, en Lovir, el otro maestro de la teoría de categorías. Lovir también, muy
explícito también en Langlands, sobre Langlands, pero el maestro del programa de Langlands explícitamente decía la filosofía romántica es lo que me está impulsando en estas fiestas. O sea, hay momentos explícitos, dependiendo del personaje, pero sí, yo creo que los románticos siguen siendo hoy en día los que más impulsarían un entendimiento de la matemática. Por lo pronto, para decirlo de manera tajante, que a veces soy tan intenso y me gusta hacerlo, la filosofía romántica en matemáticas puede tener un influjo gigantesco en matemáticas. Por poner un número 90, y la filosofía analítica un 0,5. No tiene nada que decir sobre la matemática. Es asombroso. La filosofía analítica de la matemática ha hecho desaparecer la matemática. No hay geometría, no hay álgebra, no hay topología, no hay nada. Lo único que hay es un poco de poder. Vamos a agradecer a los dos a la mesa. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno.